ya se empieza a trabajar en Mozambique en el año 2011 con la organización Culima, que es la organización que ha sido beneficiaria de esta ayuda. Trabajamos desde entonces en la misma zona, en el distrito Meluco de Cabo Delgado, de la provincia de Cabo Delgado, que es una provincia al norte de Mozambique. El proyecto de lucha contra la malaria y de prevención de la malaria a nivel de atención primaria en mujeres embarazadas y menores de 5 años en Mozambique se apoya en tres pilares fundamentales. El primero de esos pilares es la prevención. Hemos preparado una serie de actividades vinculadas con lo que es la prevención, tanto entre los colectivos específicos, mujeres embarazadas, como en población en general. El segundo pilar, que este sí que es un clásico en la cooperación internacional de Fontilles, que es la formación del personal sanitario. La distribución, el apoyo a través de unos recursos concretos. Básicamente hablamos de dos recursos. Por un lado, mosquiteras tratadas con un insecticida que repele al mosquito, causante de la malaria, y a través del proyecto pretendemos que todas las mujeres embarazadas o mujeres que han sido madres y tienen niños menores de 5 años puedan tener en sus casas, en sus habitaciones, en sus camas, una mosquitera para que tanto ellas como sus hijos estén protegidos. Nos encontramos con gente que tiene muchísimas menos cosas que nosotros y muchas veces tiene un espíritu de lucha y un optimismo ante la vida que ya quisiera que mucha gente de aquí lo tuviera, ¿no? Si no fuera por este tipo de ayudas es que no podríamos hacerlo. Lo agradecemos especialmente porque pensamos que de alguna manera estas ayudas reflejan el apoyo de la sociedad.